La verdad que el resultado fue sin precedentes porque digamos tuvimos eh, más de 50 obras, eh, o sea de 50 compositores y compositoras, de provenientes de más de 15 países, entre ellos eh, Brasil, Estados Unidos, Canadá eh, y países de Europa eh, como por ejemplo Gran Bretaña, Italia, Alemania, Suecia, Suiza, eh, Armenia. Eh, y algunos países que realmente sinceramente ni nos esperábamos como por ejemplo Israel Irán Corea del Sur así que creo que fue todo un éxito y el alcance y la repercusión que tuvo la convocatoria también teniendo en cuenta que está orientado digamos a, a un ensamble vocal femenino que hemos conformado desde el programa más menos música contemporánea que se llama este ensamble se llama más menos vocal femenino y entonces, eh, a diferencia de la primera convocatoria, que para, era para allá un ensamble consolidado y aparte un cuarto de cuerdas, eh, esta convocatoria, digamos, eh, la diferencia es que por lo general o generalmente en el quehacer del compositor o el que quehacer compositivo, eh, cualquier compositor eh, eh, tiene, per se, compuesto uno o dos cuartos de cuerdas, digamos, son obras impuestas, son obras de, que están dentro del repertorio. Pero no cualquier compositor compone para voces blancas, es decir, para, para un ensamble femenino. Ahora los jurados, que contamos con un, con un jurado muy prestigioso, a nivel, de, de nivel nacional e internacional, eh, van a dirimir cuáles son las obras ganadoras. Eh, se han presentado para dos categorías, para cuarteto vocal femenino y para trío y dúo vocal, vocal femenino. Eh, van a estar los resultados a fines de julio y esas obras se van a estrenar en concierto en septiembre y octubre, aquí en la ciudad de Río Cuarto. Así que bueno, las perspectivas son muy interesantes y yo creo que el resultado de la convocatoria da prueba de ello. ¿Está confirmado el lugar donde se van a realizar estas presentaciones? Sí, en septiembre, eh, la, en septiembre la presentación va a ser eh, el 29 de septiembre en el Teatro Municipal, el sábado 29 en el Teatro Municipal, y eh, el sábado 6 de octubre va a ser en la Casa de la Cultura de Río Cuarto. Eh, en esas oportunidades la gente de acá de Río Cuarto va a tener la oportunidad de escuchar eh, los, eh, ambos conciertos, o sea... Y ese es el punto de, de partida inicial para esta gira nacional e internacional que te estoy comentando que está proyectada para el año 2019.